Estamos cumpliendo 10 años de ininterrumpida labor periodística, difundiendo cultura, forjando patria. Con el sabor de mi pueblo. Hemos sido verdaderos Quijotes y nuestros sencillos conocimientos los hemos puesto al servicio de nuestra comunidad. Qué linda mi región paisa. Son 10 años de labores que no han transcurrido en vano. Nos enorgullecemos de nuestras riquezas culturales y se las proyectamos al resto del país y al mundo entero en una labor humilde, pero con propósitos nobles. Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Tertuleando Magazine TV, un programa televisivo con auténtico sabor a pueblo. Aquí la cultura es protagonista y el día de hoy nos encontramos en la Feria Expo Artesano en Plaza Mayor, Medellín. Pedro, estamos por estos lados porque tenemos representación de nuestro oriente antioqueño. Estamos a puertas de la Feria de Flores, pero ya con una feria grandísima que es Artesanos 2014. Bueno, maravillas, cosas lindas van a ver ustedes aquí y los voy a invitar. Jenny, vamos a mostrarles cosas muy bonitas que hace la gente de este pueblo antioqueño y de Colombia, porque hay de todo en Colombia. Y también hay invitación extranjera, tenemos de artesanos también del exterior que vienen a mostrarnos sus artesanías. Bueno, recordarles que Tertuleando es un programa que llega de sus 10 años, que nos sentimos orgullosos haciendo patria, nos sentimos felices porque hemos aportado con esta difusión de la cara bonita de la región lo más grande a la construcción de Colombia. Y es un orgullo, hemos llegado a muchas partes del mundo siempre llevando este mensaje. Así que gracias Jenny por tu compañía y que los invitemos a que recorramos estos stands. Claro que sí, todos invitadísimos para que se queden con nosotros porque vamos a ver las maravillas artesanales que hacen nuestros artesanos, campesinos y todas las personas de Colombia y del exterior. Esas artesanías tan espectaculares, así que los invitamos para que no se despeguen. Esto es Tertuleando Magazine TV. Cuando el romance se entreteje con las cuerdas de una guitarra. Cuando el encanto de la tierra se acuna apasionadamente en los relatos y dichos de un trovador. Cuando la cultura se hace fiesta en la cotidianidad fecunda de personas y grupos que vibran con la belleza de nuestros paisajes, con la pujanza de nuestras gentes y con la resiedumbre de nuestra raza. Allí está Tertuleando, para construir sinfonías de amor y epopeyas de esperanza a nuestra cultura y a nuestra gente del oriente antioqueño. Bueno, el programa Tertuleando está en la ciudad de Medellín. Estamos en Expo Artesanos 2014. Aquí hay artesanos de Antioquia y de toda Colombia. Y es una feria que tiene un gran atractivo internacional. Bueno, pero dentro de esa feria está la ya conocida Ruta Artesanal del Oriente Antioqueño. Municipios que sobresalen por su artesanía. Y tengo uno de los culpables de que esto se haga bien, es el alcalde de Marilla, doctor Gildardo Hurtado. Qué rico encontrarme con usted. Pablo, responsable para arrancar. No, un saludo muy especial pues a usted, a todas las personas que de manera permanente siguen con mucho cariño el programa Tertuleando. Un saludo y un gusto, por supuesto, estar acá, como usted bien lo anota, en una exposición de alto relieve, de carácter nacional, con invitados internacionales como es Expo Artesanos 2014.
Se habla de Marinilla y se habla de Ciudad con Alma Musical y se habla de la guitarra, como la fortaleza. Alcalde, primero que todo, ¿ya aprendió a tocar guitarra? Pues por lo menos tocarla sí, mi hermanita toca guitarra, sabe cantar, pero no, la verdad es que no ha sido, digamos, una motivación de mi parte. La toco sí para pasarla de un lugar a otro, pero musicalmente no he tenido, digamos, el gusto y el encanto, por lo menos el talento para hacer lo que saben quienes en su calidad de músicos pues interpretan y hacen uso espectacular de este instrumento musical. Las fábricas de guitarra han hecho grande a Marinilla a través de los tiempos. La historia de la guitarra es bastante conocida. Y alcalde, ¿se ha tomado usted el atrevimiento de ir alguna vez a la fábrica a ver cómo se fabrica? ¿Usted podría contar más o menos cómo se hace una guitarra? Sí, efectivamente. De hecho, nosotros tenemos una meta en el plan de desarrollo desde la Secretaría de Cultura y Turismo, cuando la separamos de la Secretaría de Educación como una apuesta de nuestro plan de desarrollo. Nosotros pensábamos siempre en algo que usted bien anota, más de 150 años la familia de los Arbeláez en Marinilla pues tienen ese ícono histórico, ese referente de la ciudad con alma musical. Sí he tenido la oportunidad de visitar el taller, el sitio en donde por supuesto tienen las máquinas y hacen todo lo que tiene que ver con el proceso de la guitarra. Digo que tenemos en nuestro plan de desarrollo la posibilidad de hacer una réplica, es decir, un sitio o un taller que permita hacer una apología a lo que significa la elaboración de guitarras en el municipio de Marinilla por su tradición y por la historia cultural que ello representa. Y es que la guitarra ha sido algo unido totalmente al Marinillo y a la Marinilla se le reconoce como ciudad con alma musical, sin exagerar, como somos buenos antioqueños y exageramos, alcalde. ¿Es cierto que en Marinilla, por cada 3 familias, puede haber una persona que conozca de música? Increíble, sí. Pareciese que emanan manantiales de músicos, de artistas, de cultores, pero en realidad sucede eso en Marinilla. Uno ve las orquestas, los grupos, los dúos, lo ve a usted. A propósito, y a muchas personas, muchos jóvenes, muchas familias que nacen con ese espíritu, es algo que está en los genes de las personas, es de verdad admirable. Y como usted bien lo anota, cuando uno va por los bares, por los sitios, por los diferentes puntos de sano esparcimiento que tiene nuestra ciudad de Marinilla, se da cuenta precisamente de la gran riqueza y de lo que significa una herencia que va dándose generación tras generación en Marinilla. Hablar de la conquista en Marinilla, sí que es bonito hablar de eso. ¿Cómo enamoraste a tu esposa? Le preguntó a un señor, pero siempre aparece un elemento, la serenata. Alcalde, ¿usted también dio serenata alguna vez? Sí, en realidad, me han dado serenatas y he ofrecido serenatas. Yo pienso que ese es uno de los elementos de la idiosincrasia cultural del pueblo antioqueño. En Marinilla pues está el repentismo, los trovadores, como una expresión natural de espontaneidad. Pero es cierto, la serenata, la música y todo lo que representa, digamos, ese alto valor que constituye el tema musical es uno de los referentes y es un orgullo inmenso para todos nosotros. De hecho, estar aquí y estar integrados a esta ruta que hoy tiene mucha más fuerza y que empieza a coger una posibilidad de integración, de ser visible institucionalmente con la Gobernación de Antioquia, es un tema pues que representa un alto nivel de compromiso para nosotros como mandatarios, pero sobre todo una posibilidad también de ir visibilizando aquellos elementos que nos identifican, que nos unen y que hacen posible vender positivamente nuestra región. De verdad que habría que contar cantidades de anécdotas, pero no solamente trajimos guitarras a esta feria, también trajimos artes plásticos bastante renombre. Sí, la imaginería, digamos que hoy hay un tema que empieza a coger mucha fuerza en Marinilla, es la elaboración de las artes plásticas. En especial hay algo acá en esta exposición que es la imaginería religiosa, porque tiene que ver con las piezas sagradas, con los pesebres, todo aquello que en el ingenio del maestro Alberto Soto pues representa para nosotros también un asunto cultural de alto valor. Y por eso, pues aparte de las guitarras, que como ya lo dijimos, es un hecho tradicional de nuestra ciudad con alma musical, la imaginería religiosa y las artes plásticas son otro de los bonitos
elementos que hacen parte de esa gran riqueza que nosotros estamos socializando y que venimos haciendo parte, digamos, activa de esta exposición acá en Medellín. Y es que no es gratuito decir que la religiosidad de María es grande, la Semana Santa que se vive allí es linda y las obras de arte que se exponen durante ella es también un atractivo turístico bastante, por excelencia, alcalde. Alcalde, ¿hay otros artistas también que podríamos mencionar fuera de Alberto Soto allí? Está el maestro Alberto Arango, lo que tiene que ver con Gabriel Castaño, los pintores, es decir, hay una cantidad muy grande de artistas y cultores que hacen una apuesta muy grande por todo lo que tiene Marinilla como elemento fundamental de la capacidad del talento en todas las artes, no solamente desde el punto de vista cultural y artístico, sino y sobre todo pues de las artes plásticas, que es uno de los temas que nosotros hemos logrado articular en las últimas exposiciones que se han venido desarrollando en el marco de la Semana Santa. Apasionarte, por ejemplo, que lleva 8 versiones en el marco de la Semana Santa, asociado al Festival de Música Religiosa y todos otros asuntos que tiene que ver con el tema de la Semana Santica y la tradición religiosa en Marinilla, es uno de los componentes que potencian y que hacen dinámico pues toda esa riqueza que tiene Marinilla, que son muchas personas, hombres y mujeres, que por supuesto tienen ese don, ese talento y ese reconocimiento especial de nuestra parte. Alcalde, hay dos actividades que usted me mencionó. La primera, hacer una réplica de un taller de guitarra, de pronto mencionó. Y también creo que en el parque principal, ahora próximo a remodelarse, también va a haber un motivo que hable de ciudad con alma musical, como es la guitarra. Cosas más que se están haciendo desde la administración municipal por potenciar tantos artistas, tanto talento artístico que hay, María. Sí, efectivamente habíamos concebido la posibilidad de cambiar la fuente del agua que hay en el parque principal por una guitarra, pero esa fuente tiene un valor patrimonial, histórico, cultural muy importante. Lo que haremos es restaurarla, la vamos a conservar, pero lo que tiene una motivación muy grande de nuestra parte es que en el segundo, digamos, la segunda etapa de la construcción de nuestro malecón turístico, puerta de entrada hacia los embalses, que estamos construyendo del puente de la nueva avenida hacia la ramada, hemos denominado a un, digamos, una parte de ese malecón, el parque temático musical de la guitarra. Precisamente tiene que ver con un tema en el que las, digamos, las, los monumentos empiecen a configurar un asunto que haga visible sobre todo el tema musical de Marinilla. Al fin y al cabo, allí está el Colegio Nacional San José, allí está ubicado en la zona el teatro, el Valerio Antonio, y lo que queremos es configurar una zona educativa, cultural, pues que dialogue con ese tema de la guitarra como instrumento musical, pues que visibiliza nuestra ciudad con alma musical. Marinilla es la puerta de entrada al oriente antioqueño, realmente a una zona turística, pero a la vez hace parte de la ruta artesanal. Y ya lo dijimos, la guitarra, los artesanos son bastante influyentes acá. Además hay otro valor agregado. Marinilla tiene los mejores grupos musicales juveniles, casi podríamos decir, de todo Antioquia, del oriente antioqueño. Vaya allá y es magnífico eso. Alcalde, yo todavía me pregunto, ¿usted por qué no canta? En el baño canto, en ciertas oportunidades. Espero no hacerlo en la fiscalía, como decimos, jocosamente, pero digamos que obviamente hay ciertos rasgos, ciertas tradiciones. Nuestra familia es una familia con raíces campesinas que tiene más otra inclinación y otra connotación hacia el trabajo, hacia el estudio, hacia la disciplina, en lo que nos han enseñado desde muy pequeños, pero admiro mucho a quienes tienen esa capacidad y ese talento artístico, por supuesto. Estar acompañado de Gildardo Hurtado es bastante importante para nosotros. Es nuestro alcalde, pero además es una persona que la gestión que hace para que el progreso del pueblo, para que el bienestar esté puntual, somos testigos de ello y nos enorgullecemos. Alcalde, no es ninguna redundancia que usted nos venda Amarilla y que invite a toda la gente que ve este programa a su pueblo. Bueno, una invitación muy especial a todos y cada uno de los televidentes que siguen el programa, que a través de las redes sociales sigue todo aquello que hace parte de una bendición de Dios, he denominado yo este mandato, esta responsabilidad ciudadana que nos han otorgado con nuestro equipo de trabajo, con nuestro equipo de gobierno, con todas las personas que nos ayudan, que con energía positiva ven con buenos ojos cómo avanza
positivamente la ciudad, cómo se articula toda la dinámica de región y cómo es posible pues hacer un trabajo que esté siempre más cerca de la gente, que genere credibilidad y confianza como es nuestra apuesta, como es nuestro propósito. Una invitación muy especial para que conozcan, para que hagan parte de la transformación que tiene Marinilla, de sus obras, de sus macroproyectos, en todos los órdenes y por supuesto para que en ese compromiso que hemos asumido, esa corresponsabilidad compartida siga siendo el referente para avanzar en la transformación de nuestra ciudad y de nuestra región. Y les vamos a mostrar unas imagencitas de cómo es una actividad que cada mes se desarrolla aquí en Marinilla y que muestra realmente el espíritu cultural que hay allí. Todos los fines de mes hay un programa que se llama Toma de la Calle Peatonal, alcalde, así se llama. Sí. Lo vimos el sábado, nos maravillamos, artistas por toda parte, la gente pasa y disfruta de la música. Incluso de otros municipios, cada mes, de manera permanente, pues hemos dispuesto espacios que se han contemplado como lugares para la recuperación del espacio público, el sano esparcimiento. Nos tomamos esos lugares e invitamos para que toda esa gama de artistas, de cultores, pues hagan parte. Y en esta oportunidad, como usted bien lo dice, el municipio del Santuario, pues también participando activamente de lo que representa pues este encanto que es la cultura para nuestra ciudad de Marinilla. Alcalde, muchas gracias por la presencia de usted. Los dejo con estas imágenes muy bonitas de lo que fue la toma cultural de la calle 30. Un testimonio más que Marinilla es ciudad con alma musical. En Expo Artesanos La Memoria 2014 en Plaza Mayor Medellín. Aquí hay una cantidad de expositores, no solo de Colombia, sino también invitados de todo el mundo. Y se vincula el Oriente Antioqueño con la Ruta Cultural. Aquí hay cuatro pueblos del Oriente Antioqueño invitados, Pedro. Ruta Cultural Artesanal. Y qué bonita que es. Aquí hay municipios que son El Retiro, con la madera. Está San Vicente con la cabulla, Marinilla con las guitarras y con la imaginería religiosa. Y hay otro pueblo más que es el Carmen con la loza, la cerámica. Bueno, Jenny, de todas maneras estamos precisamente en el set donde está San Vicente. San Vicente Ferrer por tradición fue cabulla, pero la cabulla sí fue y será siempre un fortín. Y eso es lo que tratan de rescatar ahora. Precisamente al lado tuyo vamos a encontrar enseguida a José Eduardo Cardona Muñoz, un personaje muy importante dentro de esto del turismo en San Vicente. Bienvenido, José Eduardo. Bienvenidos al municipio de San Vicente Ferrer, un municipio que desde inicios de su fundación siempre ha tenido su producto insignia ahí firme, que ha sido el tema del FIC, la cultura fiquera que nosotros llamamos. Rescatando la historia, en 1980 fuimos primeros productores de fique a nivel nacional. Producíamos 2.800 toneladas de fique anuales. Ya debido a la salida de otras fibras y a la salida de elementos como el plástico, pues esto decayó. Primero nuestros ancestros cogían el café y sus productos en costales de fique, en canastos de fique. Entonces esta crisis nos llevó pues a que todos nuestros campesinos mocharan sus plantas y cómo no, pues su sustento no les daba, y ya que este trabajo es tan forzoso y es un trabajo tan digno y tan duro, pues ahora aún sostenemos la cultura fiquera. Tenemos en este momento desde 1996 la Asociación de Fiqueros AFAS, quien le compra a la compañía de empaques de Medellín la fábrica
que en este momento está en San Vicente, la Asociación de Fiqueros y Artesanos San Vicente, AFAS. Son una asociación de 50 socios que en este momento reviven todo el tema fiquero. Ellos obviamente han tenido unos avances y son ellos, 50 campesinos, quienes son proveedores de la compañía de empaques de Medellín. Ellos le compran la cabuya al resto de la población campesina del municipio y en este momento tienen muchos avances. Ya podemos decir que tenemos una planta donde nos vinculamos en la ruta, donde mostramos el proceso completo del fique hasta el tema artesanal. Bueno, Juan, vemos unos tejidos espectaculares hechos en cabuya, pero cuéntenos, ¿con qué tipo de producto se vincula entonces San Vicente a esta exposición? San Vicente se vincula con el fique, producto insignia, institucional y que hace parte de nuestra cultura y nuestro patrimonio. ¿Qué productos realizados con fique? En este momento tenemos mochilas, tenemos canastos, también elaboramos otros productos como ponchos, sombreros, pero el fuerte son las mochilas en este momento. José Eduardo nos habló de todo el recorrido de lo que ha sido el fique y cómo se ha pasado por las buenas y por las malas. En estos momentos el fique no es el elemento fundamental y eso es lo que hacen ustedes ahora, inclusive volver a recuperar eso, que se vuelva a apoyar a estos personajes que vivían de eso. Entonces, ¿qué ha hecho San Vicente en este tiempo cuando la mata de fique tuvieron que eliminarla, cuando realmente el fique no valió para nada? San Vicente lo que hizo fue tratar de volver a revivir esa cultura, tratar de vivir ese patrimonio. El fique en 1980 nunca murió del todo. El fique siempre se sostuvo en nuestras fincas y aún se sostiene en nuestras fincas. Incluso es una planta muy amigable con el medio ambiente que en este momento, así nosotros no las cuidemos, siempre va a ser una planta que va a estar en nuestras huertas, en nuestras fincas y que hace parte de nuestra cultura y de nuestra tradición. San Vicente ha trabajado muy duro y damos gracias a la Asociación AFAS, porque donde ellos desde 1996 no hubieran revivido esa cultura, nosotros no podríamos estar hablando en este momento de este producto tan bello. Y esa laboriosidad de nuestros artesanos, que es nuestra razón de ser. La labor del fiquero, la labor del artesano, la labor de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Algo digno de admirar y que se vincula a la ruta cultural y artesanal. Orgullosos de en este 2014 estar cumpliendo 200 años de haber sido erigido municipio y tener el producto ahí, fortaleciendo el sector, representando el stand en la gobernación de Antioquia, vinculado a la ruta cultural y artesanal del Oriente. Pero sí se ve los cultivos ahora en de fique como era anteriormente. Pues como anteriormente no, porque realmente San Vicente era totalmente fiquero. Todas las familias, la mayoría de la población sobrevivió del fique. Ahora estamos sacando 280 toneladas de fique al año. En 1980 producíamos 2.800, entonces eso es un bajón demasiado grande, pero que aún se sostiene. Pero aún, una casa tradicional campesina de San Vicente tiene su cultivo de fique, claro. Bueno, el fique es una planta que, como les decía, tiene tres materias primas, las cuales son, primero la fibra, que es donde sacamos nuestras artesanías, la cabuya. Segundo, el tema de los jugos, que en este momento tienen un mercado muy grande también. Son materias de las cuales se pueden hacer productos muy, muy buenos, como por ejemplo champú, limpiavidrios, jabones. Y en este momento la Asociación AFAS está sacando al mercado un producto muy bonito que se llama NutriAFAS. Es un fertilizante natural para todo tipo de cultivos en nuestro municipio. La tapetusa se hace de jugo de fique, incluso es de resaltar que el ágave mexicano pues es de la mata de fique. Nosotros la tapetusa la hacemos en San Vicente, en nuestras veredas, y cualquier persona que vaya a San Vicente siempre vamos a encontrar en la Asociación AFAS la botella de tapetusa y vamos a encontrar nuestros productos. Ahora tenemos una planta en donde podemos mostrar orgullosamente todo el proceso completo del fique. Y pues la tercera materia prima que sacamos de esta son los bagazos o abonos orgánicos que quedan de esta. Luego de todo ese proceso se pone a secar toda esa materia que queda.
Estos se pasan por una máquina moledora en donde lo que se hace es que se muele el bagazo y queda como abono orgánico natural para los demás cultivos de la finca. Entonces, la fibra en este momento nos tiene pues muy felices, porque es resaltar la labor del fiquero, la labor del artesano, y estar, como les digo, en este momento vinculados a la ruta artesanal es un orgullo para nosotros, y siempre vamos a estar ahí, siempre, y no vamos a dejar perder esa cultura fiquera. Ahora el trabajo nos corresponde a nosotros los jóvenes. Queremos que los jóvenes nos vinculemos y que de alguna manera tengamos ese legado que nos dejan nuestros ancestros, que nos dejan nuestros papás, revivir nuestra cultura fiquera. Jenny, yo me siento orgulloso cuando escucho hablar a José Eduardo, realmente gente que conoce el tema, además, qué lindo, estamos en la ruta artesanal del Oriente Antioqueño, ya hablamos que Manilla tiene las guitarras, y estamos en estos momentos recorriendo lo que es San Vicente, que tiene que ver el fique, y además cuando uno le nombran palabras como la tapetusa, ¿quién no la conoce? ¿Quién no la tomó? El trago de la gente del pueblo, ¿la oíste hablar de ella? Pues claro que sí voy a hablar, pero bueno, no la he tomado. Lo que sí es, Pedro, que queda muy claro, es la invitación para todas las personas y para todos los jóvenes de nuestra Antioquia que saquen provecho de esas riquezas tan inmensas que tenemos en nuestra tierra. Exacto. El Oriente Antioqueño, que es el sector donde estamos ahora dentro de esta feria, tiene cosas maravillosas y eso queremos tratar de mostrarlo. Van a ver ustedes, van a ver en las imágenes cantidades de bolsos, de cosas elaboradas con el fique. Qué bueno que hayan esas asociaciones como la que me acabaste de mencionar, que está recuperando estas, esas actividades. Es otra fuente de economía, el campesino no puede perder esa fuente de economía. Yo te invito a que vamos a ver el stand que tienen aquí en la feria y conozcamos los productos. Vamos a ver qué es lo que nos trajeron en San Vicente, cuáles son todos esos tejidos tan espectaculares que realizan nuestros artesanos. Y bueno, no solo San Vicente, Pedro, sino nuestros otros tres municipios vinculados a la ruta artesanal. Y bueno, a conocer toda esta artesanía que tiene nuestra Colombia. Y bueno, las artesanías también invitadas, lo que traen del exterior, todos los artesanos invitados. San Vicente se vincula con artesanías de fique. Bueno, y cuéntanos, ¿qué está elaborando en este momento? En este momento estoy elaborando una mochila con en crochet, que es utilizando la lengüeta. ¿Y qué tipo de material está utilizando? Estamos utilizando el fique. Este es crudo, pero también lo tenemos en colores, ya en colores. Diversos colores. Bueno, ¿y cómo es ese proceso de elaboración para hacer una mochila? ¿Qué tipo de tejidos utiliza? Para elaborar una mochila utilizamos varios tejidos, varias puntadas. En este momento estoy utilizando acá punto doble. También hay medio punto, palito, así, otras puntadas. También hacemos bolsos en macramé. Macramé ya es con nudos. Solamente nudos, se utilizan los dedos. Solamente, no se utiliza la lengüeta, sino los dedos únicamente, y se llama macramé. Bueno, ¿y cuál es el producto más elaborado, que lleva más tiempo, el más complicado de hacer aquí, de los que tienen aquí en esta exposición? No, todos llevan como el mismo tiempo. Depende ya del tamaño, pero todos llevan el mismo tiempo. Si es un bolsito de macramé, equivale a una mochila en crochet también. Se lleva al mismo tiempo, que es lo que pasa, es diferente tejido, pero llevan como el mismo tiempo. Ya depende del tamaño. Bueno, y aparte del macramé y el fique, ¿qué otro tipo de productos utilizan para elaborar estos bolsos, estos sombreros, las mochilas? ¿Acompañan la elaboración con algún otro tipo de material? A ver, por ejemplo, para hacer estas chanclas, están en fique, se utiliza la suela, que ya es otro material. Para hacer este canasto, utilizamos el fique. Pero utilizamos otras materias primas como el acronal, el colbón, el alcohol, para que quede firme. Bueno, ¿y cuánto puede durar la elaboración de unas chanclas como estas para una artesana como usted con experiencia? Estas chanclas puede durar 3 horas. Bueno, ya saben. Entonces los invitamos para que continúen con nosotros conociendo
todo lo lindo que tenemos en nuestro oriente antioqueño, esta ruta artesanal que está compuesta por 4 municipios del oriente antioqueño y bueno, no solo del oriente, sino de toda Colombia y también artesanos invitados, artesanos internacionales. Entonces los invitamos para que sigan con nosotros. El Retiro y con café. Eso es increíble, yo concebía el municipio de Retiro muy frío. Carlos, bienvenido. Primero que todo, sáqueme dos cosas. La primera es esta. Allá se le dice los guarceños al Retiro. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Un saludo muy especial a todos desde el municipio de Retiro y hoy desde Expo Artesano con la Ruta Cultural Artesanal. Ya vieron un poco la expresión en el rostro al descubrir los aromas de un producto como Café Retiro. Es un producto que se produce y se transforma en plenitud en el municipio del Retiro. ¿Me hago entender? ¿Cierto? La zona sur del Retiro tiene microclimas especiales que han permitido que se dé un fruto de excelente calidad. Entonces, en la zona sur del Retiro, en las veredas Nazaret, Tabacal, Los Medios, se produce el café. Allí se hace el despulpe y el lavado. Luego llega el pergamino a la zona urbana donde hay una planta. Y en la planta se hace el residuo de este pergamino, se hace el trillado, la tostión, la molienda y el empaque. Es un producto que es 100% guarceño, 100% Retiro. Que nos hable ella, ¿cómo le pareció? No, espectacular. Inicialmente nos invitaba a disfrutar del aroma tan espectacular, tan delicioso del café nuestro, del café antioqueño. Pero entonces nos estaba contando el proceso, pero yo sí quiero que nos cuente desde cuándo el Retiro está produciendo café. Bueno, tradicionalmente el Retiro siempre ha producido el café, pero este producto siempre se lleva para la Federación Colombiana a través del comité que está en La Ceja. Pero llega y se conforma una asociación, Asociación de Caficultores del Retiro Antioquia. La asociación empieza aproximadamente hace unos 3 a 4 años. 9 caficultores, únicamente 9, que confiaron en el proyecto, empezaron con el emprendimiento y hoy en día se da un café excelso de muy buena calidad, así que no se tiene que ir hasta el suroeste, con todo respeto, a buscar un café de buena calidad cuando lo puede encontrar acá cerca en el oriente. Carlos, pero no te vas a salvar, porque te dicen a los guarceños. Bueno, lo de guarceño. El municipio del Retiro, en la época de la esclavitud, tenía minas de cuarzo. Las minas de cuarzo, hasta 1766, fueron explotadas, aprovechadas. Se habla de una degeneración del término cuarzo y que se entendió más como guarzo. Cuando el municipio se funda, se empieza el poblado se empieza con el nombre de El Guarzo. Pero en 1814, cuando ya se da la erección municipal, se nombra El Retiro, se conserva el gentilicio guarceño. Y a hoy, 200 años después, se conserva el gentilicio vigente. Creo que allá una señora que dio libertad al primer esclavo. Entonces, cuna de libertad, eso es el Retiro Antioquia. Es la oportunidad que tuvo el territorio de una gesta libertaria por parte de la señora Javiera Londoño y su esposo Ignacio Castañeda. Les dieron libertad a los esclavos, algunos se fueron, otros se quedaron. Y, digámoslo así, y me adelanto un poco, se les dio la liberación, pero con un compromiso. Cada año celebrarle la fiesta a Nuestra Señora de los Dolores y San José. Empieza como una fiesta religiosa, luego un encuentro familiar entre todos los negros libertos que llegaban al pueblo a celebrar. Y hoy en día se constituye en una de las fiestas más tradicionales de Colombia, de Antioquia, la fiesta de los negritos. Ya vamos llegando donde yo quiero llegar, pero te quiero contar otro chismecito más, que yo sé del Retiro. Y es que allá saben espantar el demonio. En las puertas de las casas tradicionales se encuentra el dibujo hecho en madera del demonio. Y eso tiene una explicación. ¿La sabes, Carlos? Bueno, hay un tema del patrimonio arquitectónico y es que somos de la época de la colonización antioqueña, ¿cierto? Somos de la época de la colonización antioqueña, pero nuestro patrimonio arquitectónico es republicano. Como usted lo decía, en el portón o contraportón de las casas antiguas se colocaba una insignia en la parte alta o en la chapa. Así que si alguien iba a coger la chapa, se alertaba de esta figura, llamémoslo pues, no sé si el diablo, pero sí una figura que alejaba los espíritus, alejaba las malas energías, por decirlo así, se dice, más o menos así. Pero aún se conserva, ya no es muy fuerte, pero sí se conserva.
A mí me decían que también tenía un efecto como cuando pones un frasco de agua blanca, el mosco se mira allá y entonces se espanta. Decían que pronto tenía que ver que el demonio se veía tan feo y bueno. Sí, seguramente que sí, pero es que esta riqueza cultural que tenemos nosotros los antioqueños es inmensa. Todas estas historias que nos enriquecen es maravillosa. Y bueno, Carlos ahorita nos decía que el Retiro es cuna de libertad y yo le digo que es cuna de artesanos porque veo una cantidad de elementos espectaculares. Usted nos presentaba ahorita el café, pero también veo muchos objetos elaborados en madera. Cuéntenos con qué otro tipo de elementos, con qué otro tipo de productos se vincula el Retiro a esta feria artesanal. Bueno, el Retiro de Antioquia, fortuna para que el año pasado participáramos del concurso Mejor Territorio Anfitrión con San Vicente, Marinilla y el Carmen, se identificó el producto artesanal más fuerte y esa era la transformación de la madera por tradición de artesanos ebanistas y carpinteros. Tenemos esa parte fuerte porque vamos a hablar de un mueble robusto, de un mueble más llamativo para el amueblamiento de un hogar. Pero ya las artesanías pequeñas, lo que son los candelabros, percheros, de piso o de pared, unos butacos elaborados y unas mesas elaboradas con el retal o el sobrante de la elaboración de los muebles grandes y se aprovecha hasta el máximo recurso. Y esto se hace de manera artesanal. El renglón de la economía del municipio de Retiro es ese, es el más importante, es el primordial. 80 microempresarios del mueble que hoy en día cuentan con apoyo de la administración para, especialmente la parte, digámoslo, de apoyo empresarial y de promoción, como lo estamos haciendo en este caso de Expo Artesano. Hablemos de maderas que utiliza el Retiro precisamente. Bueno, el Retiro Antioquia tiene dos líneas de trabajo con la madera. Uno son los aprovechamientos forestales o las plantaciones forestales, de donde se extrae madera principalmente para pulpa de papel, estibas, tablilla. Esta madera es pino pátula, pino ciprés especialmente, pero ya la transformación de la madera en muebles de diseño, tradición y calidad se da es con madera traída. Estamos hablando de un nazareno, de cedro, de teca, de roble, de cedro negro, cedro rojo, en fin, son varias maderas, pero en el Retiro se hace la transformación de esas maderas. Si te quieres casar o quieres amueblar tu hogar, porque ya eres casado, váyase para el Retiro, vas a encontrar unas camas bonitas, da ganas de tirarse allá, pero bien acompañadito. Por ejemplo, acompañadito con Jenny, ¿qué te parece? No, sería maravilloso, espero pues que no haya problema, pero lo importante sí es que seguro van a encontrar muchos elementos decorativos y utilitarios. De sumado al tema, como lo decíamos, nuestra participación en la Ruta Cultural Artesanal es también la oportunidad de compartir otras experiencias a vivir en el Retiro Antioquia. Y a campo abierto los invito para que descubran en una cabalgata, una caminata, avistamiento de aves, un paisajismo maravilloso. Y el tema cultural es otro tema fuerte. El Retiro ya tiene tradición en lo que llamamos la retreta del Retiro, primer sábado de cada mes, 7:30 de la noche. Y otra actividad nueva, y que acá en el stand nos estuvieron acompañando el día domingo, son los personajes del sainete musical del Oriente Antioqueño. Próximo 20 de julio, que es el Día de la Independencia, vamos a estar con el sainete musical y disfrutando de las notas musicales de la música colombiana. Recuerden, próximo domingo 20 de julio, 2 de la tarde. Bueno, Pedro, yo estoy maravillada con todos esos productos artesanales que tenemos en el Oriente Antioqueño. Definitivamente son productos de calidad. Y bueno, entonces yo quiero invitar a Carlos para que haga la invitación a todas las personas que nos ven, aún están a tiempo, para que vengan a Medellín, a Plaza Mayor y visiten esta feria artesanal tan espectacular. No se lo pueden perder, hágales usted la invitación. Bueno, perfecto. Como oportunidad de Expo Artesano van a encontrar en este, el stand de Antioquia, la Ruta Cultural Artesanal del Oriente Antioqueño. Y no solo venir a admirar esto acá, sino tener la posibilidad de viajar a estos municipios, conocerlos, digamos, admirar su idiosincrasia y patrimonio cultural y artesanal desde la base, desde la fuente, con los artesanos. Qué rico, vayan a esa ruta, una ruta turística nueva, una nueva alternativa para disfrutar del Oriente Antioqueño y qué mejor oportunidad que venir primero aquí al stand. Les damos la información pertinente y los vamos a recibir con los brazos abiertos en cada uno de los municipios que pertenecemos a la ruta. Llegas a Medellín, sales por la vía Las Palmas, llegas al Retiro, vas a encontrar una población increíble, ya te la pintamos. Realmente lo que dijo Carlos, maravilloso lo que aporta Jenny, maravillosa.
Esta es la ruta artesanal del Oriente Antioqueño y este es Tertuliano, que está mostrando todas las cosas bonitas que hacemos. 10 años, Jenny, con esa función, de verdad que sí. Así es, Pedro. Ahí está la invitación para que ustedes no se despeguen, sigan con nosotros porque vamos a seguir recorriendo nuestra ruta artesanal del Oriente Antioqueño y todo lo maravilloso que tenemos en esta exposición durante todos estos días. Ahí está el retiro con elementos elaborados en madera y el café exquisito. No se lo pueden perder. Tómese el tintico en el retiro. Para una buena tertulia o un buen café. Carlos nos invita ya. Yo creo que el tinto va a dar cuenta de él enseguida. Listo, sigan con nosotros. Estamos todavía con la ruta artesanal del Oriente. Jennifer Ramírez es de turismo del Carmen de Oral, la perla azulina del Oriente. Ahí viene la pregunta. Se atribuye al municipio del Carmen de Oral como la perla azulina del Oriente Antioqueño debido a la gran riqueza hídrica que posee el municipio del Carmen. Aparte que posee alrededor de 4 ríos importantes y 39 quebradas que bañan las veredas de nuestro municipio, son aguas completamente cristalinas. Dicen que en el Carmen de Oral es la tierra de las brujas. ¿Eso por qué lo dicen? Bueno, también es otro de los mitos o de los apelativos que se les da al municipio del Carmen, que las mujeres son brujas. Pues bueno, si bien tiene un gran reconocimiento en el territorio nacional por ser mujeres brujas, se atribuye a la hermosura de las mujeres carmelitanas que embrujan a los hombres que vienen de otros municipios, de otros países, y con su hermosura los encantan y se quedan viviendo en nuestras tierras antioqueñas y carmelitanas. Ahí tiene, Jenny. Los hombres vamos al Carmen de Oral y allá nos quedamos. No nos necesitan dar, no necesitan darnos brebajes, simplemente verlas tan lindas, tan amables, tan queridas que son, eso es suficiente. Y además es la tierra de la loza. Así es, Pedro, pues cómo no enamorarse y cómo no quedar encantado uno con el Carmen de Oral y con esas artesanías tan maravillosas que realizan, y precisamente por eso están el día de hoy en la ruta artesanal conformada por 4 municipios del Oriente Antioqueño. Uno de ellos es el Carmen y se vinculan con un elemento maravilloso, la loza pintada a mano. Cuéntenos cómo es ese proceso y de qué manera se vinculan a esta ruta artesanal. Bueno, precisamente la ruta cultural artesanal del Oriente Antioqueño es un proceso que se da de fortalecimiento muy bello entre 4 municipios en el que prima el valor emblemático de estas artesanías tradicionales, saberes ancestrales de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, que han caracterizado de generación y de generación a nuestros pueblos dándoles identidad. ¿Qué quisimos hacer? Articularnos los 4 municipios con la representación de nuestras artesanías, dándole dinamismo o dinamizando de alguna manera la región del Oriente Antioqueño turísticamente como un sector económico muy viable, muy importante, y que más que es con la articulación de nuestros artesanos, de la gente humilde, trabajadora, que trabajan desde sus casas, desde sus saberes ancestrales. En el caso particular de la cerámica carmelitana, es algo muy gratificante para nosotros porque es un saber que se ha heredado durante 116 años y que hemos procurado y propendido por salvaguardarlo, por promocionarlo y que perdure en el tiempo para que se dé a conocer y siga reconociendo a nuestro municipio como un municipio con una vida cultural importante en torno a la cerámica decorada a mano con sello de denominación de origen y con todas las dinámicas y componentes culturales que lo caracterizan. Y es que la loza se encuentra en muchas partes, pero como dice ella, decorada a mano. Que tenga la firma carmelitana es ya un producto que vale mucho la pena. Y tú decías algo respecto a conservarla. ¿Qué está haciendo la administración municipal? ¿Cómo se mueve allá para que los artesanos no se acaben, para que esa industria vuelva a recuperar el valor que tuvo y que debe tener por siempre? Bueno, es importante resaltar que la cerámica del Carmen ha tenido dificultades a través del tiempo. En un momento determinado desapareció la industria por completo y fue por esa pujanza y por ese amor que le tiene el pueblo carmelitano a su tradición, a su herencia tradicional en torno a la cerámica,
que resurge de esas cenizas y se vuelve y se consolida la tradición cerámica, con talleres, digamos que de alguna manera más pequeños, pero valorando y conservando más el legado patrimonial y conservando unos valores estéticos importantes que tiene que ver con el tema de la decoración a mano, que ahorita poseemos sello de denominación de origen protegido que se le da a esos productos con esas características culturales. Entonces también la administración municipal empieza a apropiarse, a reconocer la importancia de salvaguardar y proteger este patrimonio, y se empiezan a dar proyectos de promoción, de difusión, de reconocimiento del patrimonio, a su vez de generar espacios mediante el valor arquitectónico del Carmen de Viboral. Entonces se dan proyectos como el Museo de la Cerámica, la Calle de la Cerámica, la Calle de las Arcillas, que son proyectos de intervención de estética urbana que dan a conocer este patrimonio vivo que es la cerámica carmelitana. Ahí está Pedro, el Carmen de Viboral, con un excelente trabajo en cerámica, un excelente y hermoso trabajo artesanal. Pero yo quiero preguntarle a Jennifer, ¿qué tipo de elementos elaborados en cerámica podemos encontrar en esta feria? Bueno, es importante reconocer que hay una cantidad de elementos tradicionales que dan a conocer el patrimonio vivo desde hace 50 años aproximadamente que se empieza a decorar nuestras vajillas, pero también a través del tiempo y de la globalización ha venido surgiendo nuevas tendencias en cuanto a la decoración. Entonces en Expo Artesanos vinimos con una propuesta bien interesante, mostrando el patrimonio, mostrando esos inicios de la cerámica tradicional, pero a su vez mostrando los nuevos procesos y proyectos que se han dado con las formaciones que ha tenido la Universidad de Antioquia Seccional Oriente, la misma Casa de la Cultura con su formación desde la Escuela de Artes en tema de elementos de innovación de la cerámica y su decoración. Entonces venimos con unas propuestas bien interesantes, con nuevas decoraciones y nuevos elementos armónicos de la cerámica como tal, con el fin de evolucionar y tenerle unas nuevas propuestas a las personas que vienen a este tipo de eventos. Bueno, estamos hablando de la loza, del producto fuerte del Carmen de Viboral, además la loza decorada a mano, pero a grosso modo también es bueno que nos invites al Carmen. Carmen de Viboral es una población pujante, como todas las poblaciones paisas. La región del Oriente Antioqueño es hermosa y no se queda atrás el Carmen de Viboral. ¿Hay atractivo turístico ahí? Claro que sí, es extender una invitación también a conocer el municipio del Carmen de Viboral, un municipio caluroso, con gente amable, con gente muy dispuesta a recibirte con los brazos abiertos, los atractivos culturales en torno a la tradición cerámica, además una dinámica cultural muy importante. Se reconoce como un municipio con vida cultural, en que tenemos eventos constantes durante todo el año, eventos de reconocimiento de talla nacional, como el mismo Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, que se celebra en el mes de noviembre, las fiestas tradicionales que son las fiestas de la loza, y una cantidad de eventos culturales que dan reconocimiento y que de alguna manera dinamizan ese quehacer turístico acompañado de la tradición cerámica y esos atractivos que se han consolidado. Jenny, ahí tienes el Carmen de Viboral, otra opción para visitar en Antioquia, en el Oriente Antioqueño. Claro que sí, todos los televidentes invitadísimos al Carmen de Viboral. Bueno, Pedro, nosotros seguimos aquí encantados, observando y disfrutando de esta riqueza cultural y artesanal que tenemos en el Oriente Antioqueño. No se despeguen, quédense con nosotros que viene muchísimo más. Nosotros vendemos productos artesanales a partir de aceites esenciales. ¿Cómo así? Desenredame la pita. Aceites esenciales son unos aceites que son los aceites que contienen las plantas y se sacan por medio de arrastre de vapor. ¿Cuáles productos, por ejemplo, podríamos mencionar? Por ejemplo, el eucalipto, el tomillo, la menta, está también la naranja, el romero, la mejorana. Hay muchos productos que tienen, casi todas las plantas lo contienen. Lo que nosotros manejamos la mayoría son aromáticas. ¿Tienen algún químico o algo así? No, señor, no. Ningún, el aceite esencial es totalmente puro. Nosotros en este momento estamos ubicados en el sector de Santa Elena, el corregimiento de Santa Elena, sí, señor. Elena, donde son los billeteros. Sí, señor. Y allí sí que hay bastantes plantas para esto, ¿no? Allá hay mucho cultivo de aromáticas, sí, señor. Así que invítame, pues, la gente que vaya a Santa Elena y que... No, es que la fiesta de las flores está a punto de comenzar. Santa Elena es el centro de atención para esa fiesta de flores. Esperamos por allá. ¿Qué tal ha sido la respuesta de la gente a la feria hoy? No, eso siempre ha sido muy buena. La feria siempre ha sido mucha aceptación, siempre ha estado bastante gente. El mejor aceite que hay es el aceite que es la mejorana, que ayuda al sistema nervioso central y es que ayuda al mal genio, al estrés, a dormir.
ese tipo de cosas. Ese es un aceite que ayuda mucho más que todo a ese tipo de cosas. Ya encontré el remedio, Mónica. Es para ti, para que cambies ese genio. Aquí tengo aceite de mejorana y es fabricado en Santa Elena. Jorgito, sigamos viendo más cosas que hay por acá. Bueno, y es la Feria de Artesanos 2014 aquí en Plaza Mayor. Y encuentro el cucharón para servir los frijoles, la mazamorra. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Toda clase de cucharas en diversas maderas, tenemos urapán, naranjo, pino, tenemos cucharitas desde 1,000 pesos, precios económicos, tarros para las cucharas, azucareras, portacuchillos, todo implemento para la consigna, lo consigue acá. Encontramos el molinillo que no puede faltar tampoco. Estoy participando con vitrofusión, todo lo elaborado en vidrio. Vitrofusión es el proceso del calentamiento del vidrio a temperaturas de más de 820 grados. Tenemos cuatro técnicas que son vitrofusión, vitral Tiffany, vitral plano y mosaico. ¿Qué tal la aceptación tiene eso en Antioquia y en Colombia? Es extraordinaria, la gente maravillada porque soy de las pocas personas que estamos con este producto ahora aquí en la feria. Ha sido muy admirado el producto que hacemos, nos han felicitado mucho, nos han comprado mucho, entonces para nosotros es una gran satisfacción. ¿Regalito, un teléfono, una edición de teléfono? Me contactan en el 300-735-8240, Luzma Martí es el nombre de la empresa. La señora que me va a llevar yo para decorar la casa va a ser ella. ¿Listo? Gracias, muchísimas gracias. Bueno, llegué a la parte más deliciosa porque sabe dulce, el famoso bocadillo veleño. Sí, señor. ¿De dónde es esto? De Vélez, Santander. ¿Vélez, Santander? Sí, señor. De la provincia más dulce de Colombia. Qué rico. Tú también eres muy dulce, ¿no? Sí, señor. Y que lo diga tu esposo, tal vez. Bueno, hablemos de la variedad que tiene usted, señor. Sí, señor. Tenemos los bocadillos de frutas, tume relleno, los serpos, las panelitas de leche, la lonja, la conserva de guayaba, el beleño, los bombones de coco. ¿Esto tiene mucho ingrediente químico? No, señor. Tengo el arequipe casero, que nosotros lo trabajamos allá en Vélez, y es sin ningún químico, ningún conservante, o sea, conservante sí, para mantenerlo, pero no utilizamos ni el bicarbonato ni nada de eso para preparar el arequipe. El beleño es algo muy conocido, realmente la mazamorra siempre se acompaña con un bocadillo beleño. Sí, señor. O sea que no podemos hablar de Santander nada más, sino que hablamos de Antioquia, hablamos de todo. Sí, señor. Pues gracias a Dios, nuestro pueblo se identifica en el país y en el mundo por nuestro producto que es el beleño. No se lo pierdan, delicioso, dulcecito como siempre, como me gusta a mí. Vamos a comer enseguida beleño, espera. Estoy trayendo este trabajo que es del taller Niña Sol, mi taller artesanal, en donde lo que hago son figuras de mujeres negras, pues porque me encanta la raza negra, creo que es la mejor raza que tenemos en todo el mundo. Y lo que hago son palenqueras en cerámica y muñecas en papel maché. ¿Qué material utilizas? ¿La arcilla o...? Cerámica, o sea, barro. Y papel maché, que tiene una técnica que se llama cartapesta, que es ir poniendo capas de papel una sobre otra, hasta generar volumen. ¿Tú produces eso en Antioquia o...? En Bogotá, yo vivo en un pueblo cerca de Bogotá que se llama Cota, en una vereda. Es casi que un barrio de Bogotá, soy bogotana. ¿Cuál de las tantas obras bonitas, porque todas las que veo aquí son bonitas, cuál te dices, me siento orgullosa, qué linda es? Estas que son una serie de mujeres palmera, mujeres que son que llevan la naturaleza por dentro, ¿sí? Por ejemplo, esta, su afro son palmas y esta lleva a su selva y a sus palmeras en la cabeza. Esta, digamos, es la serie que más me gusta. ¿Qué le inspira a uno a hacer estas vainas? ¿Por qué se metió uno aquí por este lado? A mí me encanta el trabajo manual, realmente me genera pasión y me genera alegría. Yo llevo trabajando con mis manos por ahí desde el 97,
Antes era médica y cambié la medicina por la artesanía. ¿Más lucrativo, más...? Más llenador de alma. Allá. Sí. Qué lindo. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Y cómo te ha ido en esta feria? Muy bien, muy bien. El producto le ha encantado a la gente. A la gente me compra de a dos, de a tres, porque se las imaginan en una sola repisa las tres y me ha ido bastante bien. Bienvenido. ¿Y qué tal? ¿Cuál es el aporte a esta feria? Muy buenas tardes. El arte que yo hago se llama arte en clavos. Es el desarrollo de obras artísticas a partir del clavo de herradura. Clavo de herradura. Me recuerda como la Biblia. Jesucristo lo clasificaron con clavos. Sí, el clavo de herradura pues es un elemento muy duro, rígido, estático, y es darle vida al clavo de herrar. ¿Y qué haces con esto? A ver, mostrame, decime qué productos has sacado. Bueno, hemos sacado quijotes, que son muy hermosos, músicos. Inicié hace 30 años haciendo músicos para la Sinfónica Juvenil y empecé a hacer obras y obras y obras. Ahora hacemos todas las profesiones, los deportes, todo lo que son el Principito, ahorita que estamos en los 70 años del Principito. Pero son obras muy especiales. ¿Eres músico? No, yo soy artesano de pura cepa. Que simplemente arre, sí, mi bisabuelo era herrero y yo me crié en el taller de mi abuelo con los implementos de la herrería. Entonces yo jugaba de niño con los clavos de herrar y así nació este arte. Esto es diversión, una diversión sana, espiritual para uno como artista. Pues en cuestión de inspiración realmente esto no tiene límite. A mí me gusta trabajar mucho con las personas, los clientes. Me llaman, mira Gabriel, tengo una curiosidad, quiero hacer un escalador porque me gusta escalar. Invéntate algo. Entonces empieza a hacer obras, o el parapentista, el de la bicicleta, el que va corriendo con la cometa. Son todas las actividades humanas que se pueden recrear. ¿Tu actividad única es esta, artesano? Vivo de la artesanía, soy artesano, mi familia, todos vivimos. Pues obviamente muy, 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 ¿cómo se llama? Humildemente, ¿no? Pero vivo de esto hace 30 años. ¿Te va a dar algún regalo? ¿Un teléfono donde te puedan localizar para si alguien quiere hacer una obra así especial? Claro que sí. 300-561-0732, o en Google se teclea Arte Clavos y ahí sale mucho de información mía. En YouTube también hay videos. Felicitaciones, estamos admirados del trabajo. Muchas gracias a ustedes. No, todo me ha parecido hermoso. ¿Qué te ha llamado? ¿Has visto muchas cosas? Muchísimas. Muchísimas, por ejemplo. He visto mucha joyería. La parte de joyería está súper grande. Pues está muy amplia. Hay muchos diseñadores enfocados en eso. ¿Qué más me ha llamado la atención? Los bordados también me han llamado mucho la atención. Tienen que venir, todos tienen que venir. ¿Fabricaste alguna cosa en artesanía? ¿Has hecho alguna cosa alguna vez? Sí. Por ejemplo, ¿qué te ha gustado hacer? He hecho muchos accesorios. ¿Tú eres paisa? Soy paisa. ¿De dónde eres? De aquí de Medellín. Entonces una invitación bien grande para que vengan a esta feria y para que vengan a Medellín, a ver. Vamos para la Feria de Flores. Vamos todos a la Feria de las Flores a disfrutar de la ciudad de Medellín, que es una ciudad hermosa y con mucho talento, como lo pueden ver en esta feria. ¿Y tú eres la reina de dónde? De ningún lugar, de la casa. Linda, chao. ¿Cuál es tu aporte a esta feria? ¿En qué estás participando? No, nosotros somos artesanos, pintamos baldosas a mano y traemos una propuesta nueva de cerámica fusionada con madera. Hacemos accesorios como percheros, espejos. Fusionamos la madera con la cerámica para lograr un efecto diferente que no está en el mercado. ¿Cómo ha sido la aceptación? ¿La gente lo reconoce? ¿Le gusta? Sí, la gente ha sido muy, muy receptiva con nuestro trabajo, el color. ¿Esto es trabajo paisa o es sí, trabajo de acá de Medellín? Sí. ¿El material que utilizan, por ejemplo, las pinturas que utilizan para esto? Son importadas, son esmaltes cerámicos. Esmaltes cerámicos. Sí, y horneado, todo es horneado. ¿Tiene que ver esto con la cerámica del Carmen, por decirlo, no? Pues la cerámica es muy relacionada, pues las baldosas con que nosotros trabajamos son con tierras, pues son hechas con tierras, pero la técnica que yo utilizo es diferente a la del Carmen. Invítame a la feria. Bueno, yo quiero que todos vengan a la feria para que disfruten de todos los pabellones y que vean productos nuevos y tengan como un aporte, apoyen al talento y al artesano paisa. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Luz Arely Bedoya y vivo acá en Medellín.
teléfono, alguna dirección. La baldosería está ubicada en la carrera 87A, número 34-6. Es arriba del Colombo venezolano, arriba del Éxito de Laureles. Bueno, Feria de Artesanos de 2014 aquí en Medellín. Estamos aquí con el programa Tatuinando. Pero además nos encontramos con un personaje que es muy importante en el Oriente Antioqueño por su promoción, la promoción que hace al arte de los paisanos de esa región. Uber Gallego, bienvenido. ¿Realmente satisfecho con lo que está haciendo hoy? Sí, muy importante. Nosotros estamos representando todo un departamento con los oficios de tradición artesanal más antiguos de Antioquia. Y, por supuesto, lo que es la cultura paisa y la idiosincrasia de nuestra región del Oriente. Bueno, hagamos un balance rápidamente. Hasta el momento de la feria, ¿cómo ha sido la recepción, cómo ha sido la respuesta de la gente con el stand de la Ruta Artesanal del Oriente Antioqueño? Bueno, el stand sin duda, pues, por ser su amplitud, más de 32 metros cuadrados, 4 municipios y toda una región representada, ha tenido mucha acogida. Es el único stand de todos los 5 pabellones en los que hemos hecho talleres interactivos con los niños, con los artistas, con la gente que llega acá. Hacemos talleres de decoración, de modelado, de tejido. Hemos hecho muchos contactos porque inclusive también hemos hecho algunas alianzas para hacer algunas exportaciones, lo que tiene que ver con el fique y con algunas sandalias. Se ha cogido mucho contacto también para otras ferias y nos han invitado también a diferentes eventos a nivel nacional. Entonces el balance ha sido muy positivo, además que también pues diario tenemos ventas. Cuando uno tiene una función en un municipio como es el turismo, promover el pueblo, promover las cosas bonitas que tiene, encuentran los personajes aquí que son Quijotes, soñadores, que un día se proponen algo y quieren lograrlo. Yo te pregunto, de todo ese trabajo que has hecho mostrando cosas bonitas, en este caso la Ruta Artesanal del Oriente Antioqueño, ¿qué satisfacciones te han dado? ¿Qué satisfacciones podríamos encontrar? Pues no, la satisfacción es muy grande porque uno empieza primero con una idea, después empieza pues a planificarla, porque el turismo no es solamente pasear. Mucha gente relaciona el turismo con los paseos y con los tours, pero el turismo necesita planificación, el turismo necesita diseño, el turismo necesita mucha gestión, y es eso lo que hemos estado haciendo ya por más de 8 años desde Marinilla para el Oriente, y que no estamos trabajando solamente por el municipio, sino por toda una región y un territorio. Bueno, ya saben, gran aceptación de todos los visitantes, pero yo quiero que usted nos cuente qué ha sido lo que más ha llamado la atención a todas las personas que pasan por el stand de Marinilla, El Carmen, San Vicente y El Retiro. Bueno, lo que más ha llamado la atención es precisamente los talleres interactivos. La gente pues viene a una feria a ver artesanías, a comprar y a ver exhibiciones y montajes, pero aquí se encontraron con la sorpresa de que también teníamos talleres interactivos. Entonces la gente se podía llevar su propia creación. Porque, por ejemplo, con el tema de la cerámica, nosotros teníamos vasijas, tazas, platos que se los dábamos a la gente para que ellos los pintaran y se los llevaran. Lo mismo con las manillas tejiéndolas y lo mismo con el modelado. Entonces, eso es lo que más ha llamado la atención, que la gente ha tenido la posibilidad también de volverse en artesanos por un día. Bueno, eso es hacer parte también, es mostrar las cosas bonitas que tiene una región como es el Oriente Antioqueño, los artesanos, esa gente que ocupa su tiempo en creaciones bonitas. Bueno, Uber, muchas gracias, pero antes de que nos retiremos, la invitación entonces a esta feria y, por supuesto, a disfrutar de la Ruta Artesanal del Oriente Antioqueño. Bueno, sí, todavía tienen tiempo porque la feria es hasta el 11, tenemos hasta el viernes, vamos a estar aquí en Plaza Mayor en 5 pabellones. Para los que todavía no se han venido, ya saben, con los amigos, con las novias, con la familia, la entrada es de 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días. Los invitamos, y en especial también para que visiten los 4 municipios de la Ruta Cultural Artesanal, que próximamente va a estar ya comercialmente activa con las agencias de turismo. Bueno, Uber, muchas gracias. A todos los que tienen que ver con esto, hemos llegado ya al final de otro programa más. Jenny, a mí me encanta que seas mi compañía, me siento feliz y orgulloso y único. Gracias, Pedro. No, el placer es mío. A mí me encanta estar contigo y con todos ustedes que nos siguen cada 8 días, que están todo el tiempo pendientes de las cosas lindas que tenemos para mostrarles, como el día de hoy. Yo personalmente estoy enamorada, todo tipo de artesanías, Pedro, comestibles, decorativas, de todo tipo de materiales, esto es espectacular. Ya está la invitación, como decía Uber, para que todavía tienen tiempo, para que vengan y nos visiten. Recuerden que nos pueden seguir a través de www.tertuliandotv.net o en Facebook como Cultura Programa Tertuliando.
Jorge Zapata, nuestro camarógrafo estrella, gracias a esto, gracias a él hacemos cosas tan bonitas. 10 años ya, contándole al mundo que somos grandes, que somos importantes. Es Tertuliando, un programa televisivo con auténtico sabor a pueblo. Hasta pronto.